my friends. Hola, mis amores. Buen día. Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Hoy es viernes, son las 11 de la mañana. Fui a buscar mi vehículo, pues estaba en chequeo, un chequeo rutinario. Entonces, como, ay, ¿por dónde fue que me fui? Ah, sí, estoy bien. Sí, porque les cuento, señores, todo lo mío es con Waze. Todo lo mío es con Waze. Entonces, como yo no tengo Waze puesto ahora mismo porque estoy hablando con ustedes, dije, uy, ¿por dónde fue que me fui? Pero muy bien. Entonces, nada, fui a buscar mi chichi. Ya que estamos listos, ready, entonces vamos a ir a buscar a tía. Tía anda en busca de algo. No se los puedo decir, o sea, no le puedo hablar de eso ahora, más adelante. Entonces vamos a ir a hacer unas diligencias. Y nada, acompáñenme a buscarla para ir a eso. Así que hablamos ahora. Señores, llegamos. Miren quién está ahí. Miren. Hello, baby. Ay, qué lindo se ve. Nicole. Ay, mi amor, a mí me preguntan que con qué yo grabo. ¿Qué es lo que tú viste? Sí, sí. Tú no vas a echar cosas, mi amor, con la cámara de ella, porque ella tiene una cámara fabulosa. Vinimos a ver perfume. Ya ella lo dijo en el canal de ella, por eso sí se los voy a decir. Vinimos a ver perfumes para San Valentín de Tío Kino. Entonces, nada, aquí estamos. Que ahí yo voy a saber. Sí, para ver cuál le coge. Sí, vean. Es este, señores. Es el que ella anda buscando. Sí, es el que él tiene. Que nada más le queda. Mira, una ella decía así. Que es una bala. Es así. Una bala. Sí, parece una bala. Una bala. Sí, es verdad, parece una bala. Mira, a él le queda un chinchín así. Porque él es loco con ese perfume. No. Ese perfume se lo regaló Edward. Ah, fue Edward el que se lo regaló. Y él, miren. Y él mira, no sabía, yo dije, yo sé dónde lo voy a encontrar. Ay, ese no huele bueno, ese huele muy bueno, no, Narciso. Huele muy bueno. Sí. Huele rico. Ay, sí, vamos a ver si conseguimos el bolso. Miren. Qué bello está. Me encanta ese vestido, está precioso. Se ve así como fresquecito, como para estar en la playa, una piscina, está muy bonito. Esta me parece, no sé por qué esa me parece a mami esa. A mí me gusta este. Mira, ven, muchacha, ven, que mira la cartera aquí. Mírame. Deja de estar chimeando y ven a ver la cartera. Miren este, qué lindo. Wow, esta zapatilla. Mira, ese nada más se parece a mí. Está bello y se ve que es cómodo. Sí, es que ese tipo de zapatos es que a mí me. Pero esa zapatilla no viene. Sai W. Sí, está muy lindo este bolso, mira. Sí, ese bolso está precioso. Pero yo creo que está muy caro. ¿En cuánto está? Yo vi uno en un sitio, en mil. ¡Ah! ¡Un mil y algo! ¡Wow!
viendo zapato y bolso. Yo andaba buscando un bolso rojo, pero el rojo que hay es como un rojo color vino y yo siento que está muy caro. Voy a ir con Kino a una boutique que está aquí en la 27, donde hay muchos. A mí me gustan todos mate. Estos yo no lo... Wow, estos cuestan 1150. Lo grande es que por internet tú consigues esos más baratos. ¿Es verdad? Mucho, sí, mucho más baratos. Y yo por eso prefiero, cuando voy a hacer una compra, los quiero por ahí. Porque aquí abusan. Con los precios. Imagínate que un labial... Señores, entramos al Nacional. Entramos al Nacional porque ella quiere envolver el perfume. Ella lo va a dejar en mi carro, porque si no, ella él de una vez va a preguntar. Entonces, nada, estamos buscando para envolver el regalo y dejarlo ahí guardado. Ya va con su compra. Que no lo dejemos botar ahorita. Ella lo cerró en automático y después dijo, ¿y qué cuál es? Mira estas. Pero estas son de vino todas. Espera. Ah, mira aquí. Sí. Y vamos a buscar mi helado super favorito. Ay, sí, está bella esa. Ay, de amor y la amistad. Ay, muy bella, mi amor. Nosotros te llamamos a pasar una noche. Yo estaba buscando pasión. ¿Es verdad? Sí, pero entonces tengo clases el día. Ya, entre y no se puede faltar. Cae miércoles, yo creo. Sí. Y no se puede faltar, pero yo quería. Yo dije, ay, papi, yo quiero algo especial. Ay, mi amor, romántico. Sí, todo. Pero no puedo. Miren, chicas. Para las que no me siguen en mi canal. Oye. Los mejores helados. Oye, ¿qué para que no la sigue en su canal? Para que no me siga en mi qué canal. Qué rastrera ella como Isibana. Ay, no hay aquí. ¿Y cómo míralo se llama? Aquí. Míralo aquí, pero no hay el que me gusta. Ay, no, no lo veo. Tía, pero estos helados que... son los últimos de los muñequitos. Mira. Solamente lo vende Jumbo, el Nacional, CCN. Porque yo en otros supermercados no lo he visto. Son veganos. No hay otro sabor, ¿no? Sí. A mí no me gusta este. A mí me gusta es el de fresa. Ay, Dios mío, qué cosa tan rica. Fresa se llama. Yo creo que se llama eso parece que es un nuevo. Ajá. Se llama fresa índigo, fresa de Constanza, algo así. Pero no hay. No hay el de fresa. Con Dios. Sí, no, no me lo voy a llevar porque es que ¿quién no me lo compra? Cada vez que se acaba, que él va a comprar la comida de los perros, me lo lleva. Ay, yo. Señores, ya voy a. ¿Tú quieres ir a otro lugar? No. Voy a ir a dejar a tía. Y me voy para la oficina. Compré mis wipers. Que se me habían gastado. Les voy a decir una cosa, señores, miren. Para la higiene, si usted va a durar el día completo en la calle, si usted es una persona como yo, que por ejemplo trabaja en la calle, ande con su wiper, señores. O sea, ande con su wiper. Nicole, tú eres así. ¿Cómo? ¿Tú andas con tu wiper? Sí. Yo siempre ando con wiper para si hago pipí en la calle. Es que yo lo cargo ahora porque... yo ando con este bolso, es pequeño, pero en el carro, en la guantera, siempre hay wiper. Y si yo voy a un baño, dos cosas. Yo llevo siempre desinfectante, porque este cuerpo no puede mear a larga distancia. No, yo no puedo decir que como hay mujeres que se aplastan de lejos. No, ay, yo lo hago. No, yo no. Ay, el mío no llega a larga distancia. Entonces, el mío, ustedes saben, yo tengo que sentarme. Entonces, ¿qué yo hago? Yo siempre ando con un desinfectante aquí. Yo ando con un spray de alcohol. Y yo le echo
y le paso wiper. Yo siempre ando con un pote de alcohol y con wiper. Señores, de verdad, ande, eso se llama higiene. Déjame quitarle el precio porque, cállate, ok, sí. Él quiere el perfume, pero si él sabe, si él sabe lo que contó el perfume, mira, le va a dar mal, mi amor. Queda mal. Y oye, yo por qué no sabía que él quiere ese perfume, porque yo solo lo había pedido por internet y sale más sí, barato. Sí, verdad. Tú porque quiere que ese día tenga el regalo. Sí, pero si no, yo lo había pedido por internet y sale mucho más barato. Ponte el cinturón. Ay, verdad, este loco. Mami le dice, aguanta, le digo yo así como que él te está escuchando. De verdad, la higiene ante todo, señores. Si usted suda, usted se pasa unos wipers y eso. Pero si usted anda en la calle, no, y hay gente que hace pipi. Ay, por más que tú te seques, por eso huele mal. Y más, oigan esto que le voy a decir. Uh-huh. Y la que son gorditos, y más el que es gordito. No, el que es gordito. Y aunque no sea gordita, eso trae su mal olor. Sí, claro. Los malos olores. Por favor, seamos higiénicas. Ay, Dios mío, pero hasta ellos no sabía que había un hoyo ahí. Bueno, el caso es, ¿qué es de mala calidad? Ay, sí, esa fundista, como tan chuipi. Parece un papel, ponle la mano. Ponle la mano para que tú veas, ya no la hacen como antes. ¡Ay, sí! No es de cartón, es como un papel. Mira, aprende eso, mamá. Eso se lo entra aquí adentro. Señores, Dominic. As always. Señores, vamos a hacer un unboxing. Esto sí es un unboxing porque ya no sé ni lo que es. Wow, mi amor, mira. Esta blusa, mi amor, como de pana, vendría haciéndola. De seda. De seda, mi amor. Mi amor, de seda. Para ponérmela, me gusta. Porque, ay, mi amor, pero está. Me gusta porque parece de vintage. Cuando tú la ves, sí. Parece vintage. Está muy ápera. Me encanta. Entonces, ay, yo creo que yo voy a amar esta así camisa. Así te veo mejor. O sea, yo creo que yo voy a amar esta camisa. ¡Oh, my God! Me encanta porque es grande. Señores, yo estoy amando las ropas oversize. No sé si ustedes me ven o cómo estoy. Que, por cierto, yo debí de pedirlo como L o medium. Eso es small. Sí, entonces. Ah, pero queda bien. Sí, pero medium me ha quedado como. Como más grande. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Lo cerca, el color. ¡Me encanta! Gracias. Me encantó. Sí. ¡Wow! Mi amor, discúlpame. Alex, una de esto. O sea, es gap. Señores, yo no regalo malo. O sea, ¿qué te pasa? Mentira, o sea, a mí no me importa si es marca mala. Yo sé. Puede ser, mi amor, hasta la paquita de no sé dónde y yo me lo pongo. Señora, yo no he comido. Mi amor, la de seda, mi amor, es de una paca de Punta Cana. Hello, señores. Ya tengo más de 3 o 4 horas aquí en la oficina, nada, trabajé. Pero mucha más. Ella está hoy, mi amor. Esa niña está hoy terrible, terrible. Entonces, nada, ya terminé de trabajar. Vamos para ahora porque tengo que pagar un internet de un propietario. Después de ahí, tengo que ir al banco. ¿Qué más? Se me está olvidando. Y ya, después ir a dejarlas, esas mujeres, en su casa e irme para la mía. Pero todo bien, todo súper bien, todo súper nice. Y nada. Hablamos después. Salimos de la oficina, miren quiénes andan ahí. Y nada, estamos aquí, vamos a comprar algunas cosas y pagar algunas cosas. Ella va para yo no sé dónde. ¿Para dónde yo tú voy vas? A hacerle una queratina a Eva. No, te voy a grabar. ¿Eh? Le voy a hacer una queratina a Eva. No tengo que comprar los. Sí, pero tú vas muy glamurosa, mi amor. No, me lo voy grabando yo. Ah, ok. Chao. Sí. Vamos a comprar sin nada, sin dibujos, sin nada.
Adivinen, adivinen. Fuap, llegué a la casa ya. Llegué a la casa, señores. Dejé a Caro, a Dominique. Me quité la ropa, me quedé en blusita de tirito. Me despeiné. ¿Qué pasó, mamá? Sí. Llegué a la casa. El día de hoy fue productivo, la verdad. La verdad fue productivo. Yo me lavé la cabeza esta mañana porque yo tenía un aceite. Porque yo hice hair oiling. Entonces, ya ustedes saben. Déjenme ponerme un chin de gotero. Yo tenía un gotero que yo había comprado antes de los productos de Rambel. ¿Ustedes se recuerdan los productos de Rambel? Bueno, yo había comprado este gotero y lo tenía guardado. Entonces, nada, como ya se me acabaron los productos de Rambel, dije, bueno, voy a utilizar lo que tengo. Porque, ¿verdad? No vamos a estar de que dejando cosas ahí a que se dañen. Entonces, nada, me estoy poniendo mi goterito. Ay, qué rico. Me estoy poniendo mi gotero. Y nada, me voy a dar un chin, como un chin de masajito en el cuero cabelludo. Me voy a ir a bañar. No sé si mañana voy para la playa. Todavía estoy en veremos. Todavía, porque es tía que quiere ir. Ay, qué rico. Qué ricura. Entonces, déjame ponerme un chin aquí atrás.